una preocupación permanente del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia Departamental. Gonzalo ha venido ya muchas veces, un amigo de la casa, lo cual quiero reconocer y agradecer, porque son de esas personas que permanentemente están visitando las intendencias, visitando el interior profundo, recogiendo las inquietudes que para nosotros son importantes en lo que tiene que ver a la educación, en lo que tiene que ver a las oportunidades, sobre todo en lo que hace a los jóvenes. Es de conocimiento público que hace 2 meses se alquiló lo que era la estructura de donde funcionó el Colegio Jesús Sacramentado, con el fin justamente de generar un polo así educativo, de generar allí arte, cultura, educación, y es por eso que, bueno, que hemos venido pensando diversas alternativas para desarrollar dentro de toda esa infraestructura generada de educación de tantos años y donde por allí pasamos tantos ciudadanos que vivimos hoy en el departamento, y tratar de alguna manera ocuparlo de la mejor manera y que allí siga siendo una usina educativa. Por eso la Casa de la Cultura se va a estar trasladando a lo que es parte de la infraestructura del colegio, del ex colegio, y el CECAP va a estar funcionando en un espacio en el cual va a haber una inversión importante de parte del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual queremos reconocer y agradecer, pero además los cursos que se van a desarrollar allí, que son en definitiva formación para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Así que gracias, Gonzalo, por tu preocupación, gracias por escucharnos, gracias por generar esta oportunidad para los ciudadanos de Tacuarembó, y bueno, y alineado a esa idea que seguiremos construyendo junto con la Dirección de Cultura, junto con el Ministerio de Cultura y con algunos institutos privados que estamos viendo la posibilidad también de generar allí en lo que es ese centro educativo que entendemos que tenemos que nos corresponde como sociedad y como gobernantes estar atento a las necesidades y a la proyección y a desarrollar capacidades en nuestro departamento.